All right, so for this multi-strand seed bead bracelet that we'll be making, we'll be using a toggle clasp. We'll be using some jump rings. We will be using some seed beads, which are over there. I mean, some crimp beads. And we will be using our seed beads. All right. And this just moved on me. All right. So the first thing that I will do... excuse me, let me do this in Spanish too. Así que lo que vamos a usar para la pulserita de múltiples piedritas o de múltiples hileras o alambritos es que vamos a utilizar un cierre, toggle clasp. Vamos a utilizar nuestros anillitos y también los crimp beads, estas piedritas chiquitas que se aplastan. ¿Ok? Muy bien. So, the first thing that we'll do is attach the jump ring to the toggle clasp. Lo primero que vamos a hacer es ajustar o poner el anillito al cierre. ¿Ok? We'll get our flat nose pliers. Vamos a agarrar nuestros flat nose pliers. And I like to use also the round nose pliers. Me gusta utilizar también las pinzas de nariz redonda, or the round nose pliers, in order to do this. Some people actually hold on to the jump ring with one hand while they open it with the flat nose plier. But I like just to do everything with the pliers. A algunos les gusta sostener con los dedos el anillo mientras lo abren con su pinza, pero yo prefiero utilizar ambas herramientas. So there is a little tiny opening on the jump ring. I don't know if you can see this. Let's see. There we go. It's a little better. So a little tiny opening right there on the top. Hay una pequeña abertura en el anillo allá arribita. And what we want to do to open the jump ring is not pull outward, for you'll ruin the shape of the circle, but to pull to the side. Al abrir el anillo, no queremos abrir hacia afuera porque arruinaría la forma del círculo, pero más bien jalar un poquito hacia el lado. So I'm going to use the other plier, voy a usar la otra herramienta aquí, to hold on to it, para sostenerlo. And then I'm going to pull slightly to the side. See that? Now it's open. Slightly to the side. And now I can put the clasp in. Ahora puedo meter el cierre. See? And now what do? I just put it back the way it was. ¿Ahora qué hago? Simplemente lo regreso como estaba. I'm doing all of this while looking through my camera screen, so I'm seeing it about as well as you are. Todo esto lo hago mientras veo por la pantalla de la cámara, así que alcanzo a verlo apenas quizás tan bien como ustedes lo están viendo. All right, there we go. Así que ahora ya está cerrado. It's closed down. And I wish Pandora had nicer advertisements. All right. Now we'll do the same for the other jump ring. Ahora vamos a hacer lo mismo para el otro anillito. Holding on with my pliers, sosteniéndolo con las pinzas, I pull to the sides. Jalo hacia los lados. I get the other piece of my clasp. Agarro la otra pieza de del cierre. And I put it through. Oops. There we go. And then I close it. Y luego lo vuelvo a cerrar. All right. So now we have both there.
Ahí están ambos. So we can put this to the side now. Podemos poner esto a un lado. A little tray. Now let's work with the actual beads. Ahora vamos a trabajar con las piedritas, con las shakiras o las seed beads. So first I'm going to work with my blue beads. Primero voy a trabajar con las shakiras de color azul. I'm going to first open or cut this cord in order to take them out. Hay que sacarlas primero cortando el listón. There we go. And I already have a pre-cut piece of the fishing line. Ya había cortado anteriormente un pedazo del alambre para pescar o el hilo para pescar. And I just eyeballed it. I fit it around my wrist, leaving about, let's see here, perhaps about, I would say, 1.5 to 2 inches extra to work with, just to make sure it's not too short, which means you're not going to fill it completely. If this is a personal bracelet, as you're putting in the beads, you can see when you've already reached the whole length of your wrist, so you don't have to go based on general measurements. Simplemente lo hice más o menos al tanteo. Dejé una sección extra bastante grande para tener campo con el cual trabajar. No es necesario, mientras van poniendo las piedritas, pueden irlo midiendo en sus muñecas para ver cuando ya llegue lo que es lo largo de su muñeca. No tiene que hacerlo mediante medidas generales, ya que va a ser para uso personal. Así que pueden darse el lujo de hacerlo de esa manera. Okay? Muy bien. Now this is one thing that my students struggle with. Putting the beads into the line. This is something, esto es algo con lo cual batallan mis estudiantes. Meter las piedritas en el hilo. They usually complain that the beads are so small. It's so hard. And it can be hard. You know, but there are little tricks, and hopefully this will help. Se quejan de que las piedritas son muy pequeñas, de que es muy difícil meterlas en el hilo. Y sí son pequeñas, y sí puede consumir más tiempo, pero hay algunos truquitos, algunas cosas que quizá les ayuden. So vamos a ver eso. So something that I've seen people do is that they hold on to the edge of the cord in order for it to be a little more tense, a little firmer. And then they use it sort of like a needle. Lo que hacen algunos es que sostienen el hilo cerca de la puntita para que esté más firme esa puntita y lo utilizan como si fuera una agujita para recoger las piedritas. So let's see if we can pick up these beads. ¿Sí? So you can pick them up, and it's a little bit easier to work with it that way. Así que pueden utilizarlo de esta manera para recoger las piedritas, y es un poco más fácil de esta manera. See that? Let's see if we can zoom in so you can see that a little bit closer. All right. Así que están usando el hilo para ir recogiendo las piedritas de esa manera. Picking up the beads in that way. So I'm going to continue to do this. I'm going to do this for my 3 strands that I will be using. And once I have them all filled with beads to the length of my wrist, then we will continue with the next step of this bracelet. Así que voy a continuar llenando este pedazo de hilo con
las piedritas con las shakiras o las seed beads. Y voy a hacer tres diferentes tiras, se podría decir. Y una vez que estas tiras estén ya del tamaño correcto de mi muñeca, lleno de las shakiras, entonces continuaremos con el siguiente paso de este proyecto.